Hoy estamos lanzando el nuevo pasaporte electrónico del Uruguay en una planificación que comenzó hace 2 años con la renovación de todos los documentos que emite la Dirección Nacional de Identificación Civil. Como todos saben, el 4 de mayo comenzamos con la expedición de la nueva cédula de identidad electrónica, documento de viaje también para América del Sur. Y hoy corresponde, como habíamos prometido, el lanzamiento de este pasaporte electrónico con un chip sin contacto, como lo requiere o lo sugiere la normativa internacional para los documentos de viaje. Y tomando en este pasaporte todas las sugerencias que en su momento nos hizo la auditoría de OASI y del Comité Antiterrorismo, cuando la dirección empezó a caminar pensando en el cambio del pasaporte, solicitó una auditoría a OASI, que nos acompañó durante una semana viendo nuestro método de expedición y nuestro documento, nos realizó sugerencias en un extenso documento, con lo cual nosotros nos sirvió como insumo fundamental para el llamado licitatorio y para culminar el proceso de nuestra nueva libreta que hoy vamos a empezar a expedir. Este documento, sin lugar a duda, va a ser uno de los mejores pasaportes del mundo. Contiene medidas de seguridad de primer, segundo y tercer nivel. Es un documento con determinadas medidas de seguridad que únicamente están a la venta para las imprentas, que valga la redundancia, imprimen documentos de seguridad. Y, como les decía, adaptándonos a las sugerencias de OASI, le introducimos algunos cambios. Entre esos cambios está la página de datos, donde llega la información de la persona, que pasa de la página 4 a la página 2. Esto es una sugerencia para todos los países, a los efectos de que el documento sea de rápida revisión, rápida lectura, y no tengan las autoridades o el funcionario migratorio estar buscando dónde está la información del pasaporte y así uniformizar todos los documentos de viaje. El pasaporte con la información registrada en el chip lo hace más seguro, creíble y de fácil control, lo que facilitará también a nuestros ciudadanos el pase por la frontera en aquellos países que ya tienen o cuentan con los lectores del chip. La información que figura en la página 2 y que se encuentra incorporada al chip es la información que el estándar ICAO requiere y se asemeja mucho a la que ustedes vieron o están viendo en el nuevo documento de identidad en cuanto a la ubicación de los datos y a qué datos se incluyen, porque son sugerencias de aviación civil. También el pasaporte presenta un nuevo arte. Nosotros consideramos que con este cambio importante en el documento era bueno que la libreta también contara con un nuevo arte para saber que desde ese arte en adelante es un pasaporte con la tecnología de primera. El nuevo arte se trabajó muchísimo. Acá tiene un papel fundamental la Comisión Técnica de los funcionarios de la Dirección Nacional, la señora directora del Departamento del Interior y del Departamento de Montevideo, que trabajaron con la empresa Imprimier de Francia y con su representante en nuestro país, arduamente en la aprobación de este arte, que a mi criterio quedó espectacular y me comprende la general de la ley, pero me parece que está excelente. En este arte se buscaron monumentos nacionales representativos, como ustedes lo van a ver o lo están viendo en lo que estamos pasando en pantalla. Entonces nosotros vamos a tener un pasaporte que contiene no solo la información escriturada en la página 2, que es la página de datos, sino también incorporada en el chip que está en la tapa. Este es el distintivo de todo documento que contiene el elemento electrónico del chip, para que toda autoridad que lo reciba ya sabe que es un documento con chip.
y a su vez la información también va a contar en el código MRZ, que era lo que hasta ahora contaba con nuestro pasaporte actual. Este pasaporte, como les decía, cuenta con hilo de seguridad que reacciona a la luz ultravioleta, cuenta entre otros con fibrillas que reaccionan a la luz ultravioleta, con cubierta de indicativa del chip, como ya les dije, iridiscencia, que es un fenómeno que es variable a la luz y ustedes cambian la imagen de acuerdo a cómo posicionen el documento, tintas ópticamente variables, que como les decía hoy, están solo a disposición de las imprentas que imprimen documentos de seguridad, marca de agua exclusiva para la Dirección Nacional de Identificación Civil y tintas de seguridad. Esta licitación, que fue realizada por el Ministerio del Interior, por Secretaría de Estado, fue adjudicada a la empresa Imprimir de Francia. Todos reconocen a la empresa como una de las mejores empresas en impresión de documentos de seguridad. Y el software de la impresión, de la grabación de los datos del chip, a la empresa Gemalto, que es la empresa que nos está acompañando en la instalación del nuevo documento de identidad también. Tiene mucho que ver. Porque me gustaría hacer aquí un paréntesis para el agradecimiento a todo el trabajo y a la colaboración. Emitir un documento de este tipo y dos cambios fundamentales para una unidad, como ser el cambio del documento de identidad y el pasaporte en pocos meses, si bien el trabajo viene de algún año atrás, requiere, señor ministro, un empoderamiento más que de responsabilidad de los funcionarios. Cuento con un equipo que me siento orgulloso, son todos compañeros, con los cuales no importa si tienen que trabajar un sábado, si se llevan trabajo para su casa. Los representantes de la empresa que están acá presentes saben lo que trabajan y cómo han respondido a todos los requerimientos de solicitudes para que esto salga. Hoy yo soy la cara visible, estoy acá presentando, vendría a acabar mucha gente. Yo sé que esto se dice habitualmente, pero yo lo digo con el corazón. Acá tendría que haber mucha gente presentando este documento por lo que han trabajado. Quizás yo fui el que menos trabajé. Pero bueno, vaya, en nombre mío y en especial en esta oportunidad a todos los funcionarios por el gran apoyo que dan, por no bajar los brazos, por trabajar un sábado si tienen que trabajar, por abrir las puertas para expedir pasaporte si hay mucha gente o mucha demanda que no siempre se encuentra en la función. Vaya también mi agradecimiento al comando, al director general por el apoyo en este emprendimiento, a los ingenieros del ministerio, Federico, Guillermo, sin palabras, a la gente de informática de la dirección, a la gente de organización y proceso de la dirección, y no quiero nombrar porque sé que me voy a olvidar, porque para que esto hoy acá estemos aquí, trabajó mucha gente y no solo para el pasaporte, hasta para pintar la pared que estaba despintada y presentarles algo lindo. Así que bueno, muchas gracias, agradecido de que estén acompañándonos y bueno, empezaremos la emisión hoy en la tarde. Primero vamos a emitirle a las autoridades.